Siguiente punto del orden del día, moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación de adopción de medidas para evitar la dilación en la licitación de la regeneración de la bahía de Portmán, que formulará el señor Pujat. En nombre del Grupo Mixto. Bien, señorías, esta moción se presentó el 24 de septiembre del año 2012. Entonces, sin duda alguna, era oportuna como consecuencia del abandono del proyecto por parte del Gobierno de la Nación. La historia de la regeneración de la bahía Portmán es una historia, sin duda alguna, trágica, una historia de nunca acabar, una historia en la que no acaba de completarse, en definitiva, uno de los mayores problemas medioambientales de Europa, del Mediterráneo, y sin duda alguna el mayor problema medioambiental todavía vigente de nuestro país. Después de un proceso muy largo y del proyecto piloto ejecutado entre el año 2009 y el año 2011, con una inversión entonces del Ministerio de Medio Ambiente de alrededor de 9 millones de euros, nos encontrábamos con que a finales del año 2011, con un proyecto de regeneración que había sido consensuado por todo el mundo, que había sido aprobado y que además había sido iniciado tras la declaración de impacto ambiental que se aprobó de forma favorable en el año 2011, en febrero, el proyecto estaba comprometido por una intervención por parte del Estado por la cantidad a la que se ha hecho referencia, de 79 millones de euros. El proyecto se tenía que haber iniciado en el año 2012 y el año que viene, año 2015, era cuando estaba el compromiso de finalización de la regeneración. Y este aquí que nos encontramos en el Parlamento a finales del año 2014 y todavía no se ha llevado a cabo la regeneración de la bahía de Portmán. Al contrario, lo que se hizo fue, en su momento, dar gato por liebre. Y se cambió con el nuevo Gobierno del Partido Popular un proyecto que había sido consensuado, que había sido aprobado y que había sido iniciado, y se cambia mediante el juego del trilero, se cambia por otro proyecto de naturaleza privada en el que se vende, sin ningún tipo de complejo, la enorme cantidad de puestos de trabajo que se van a realizar, y se le concede además a un señor que viene aquí a la región de Murcia hablando alemán y que luego resulta ser un chorizo que es detenido por la policía alemana y que es encarcelado por fraude allí en Alemania. Esa es la forma de hacer política del Partido Popular, una forma que deja también bastante que desear en cuanto al rigor. Y ahora nos volvemos nuevamente a retomar, ahora, en finales del año 2014, volvemos a retomar el proyecto que jamás debió abandonarse, eso sí. Ahora se plantea nuevamente un proyecto plurianual y se plantea recuperarlo para comenzar nuevamente en el año 2015, además con una cuantía presupuestada o que se prevé de presupuestación de alrededor de 4 millones de euros, claramente insuficiente. Aquí por lo menos se podría tener el gesto, ya que se reconoce de alguna forma implícitamente el error, primero, de reconocerlo explícitamente. Segundo, de pedir perdón a la ciudadanía por el engaño al que se ha sometido. Y, en tercer lugar, asumir responsabilidades políticas. Responsabilidades políticas solo se pueden asumir dimitiendo. Y, por último, por lo menos la cuantía inicial para el año 2015 podría ser mayor, y no la de 4 millones, que es la cuantía menor en ese gasto plurianual que se plantea. Y, en su momento, se planteó de una forma curiosa en la paralización, buscando aquí el subterfugio, la triquiñuela de supuestas irregularidades administrativas nunca aclaradas. Las razones de fondo no eran ni más ni menos que el recorte presupuestario que se planteaba. Por tanto, yo sí que le pido aquí, yo sé que no lo va a hacer, pero sí que pido explicaciones públicas, una petición de disculpas a la ciudadanía por el error cometido y la asunción de responsabilidades políticas. Plantea el Grupo Parlamentario Popular una enmienda a la totalidad y el Grupo Parlamentario Socialista también, que no sé si la mantiene o no la mantiene.
El Grupo Parlamentario Popular plantea aquí una iniciativa en la que, sin rubor ninguno y sin asumir absolutamente ningún tipo de autocrítica, plantea que se recupere el proyecto inicial, planteando, eso sí, la inversión plurianual entre el año 2015 y el año 2018, y asumiendo como exclusivamente propia esa iniciativa sin ningún tipo de problemas. Yo hago la siguiente propuesta a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y también al portavoz interviniente. La propuesta que hago es retirar mi moción y que hagamos una declaración conjunta a los tres grupos parlamentarios, y que la declaración conjunta que hagamos los tres grupos parlamentarios no sea ni más ni menos que la moción aprobada por unanimidad en el último pleno en el que se abordó la cuestión de Portmán en el Ayuntamiento de la Unión, y que fue aprobada por el Grupo Parlamentario Popular, por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario de Izquierda, por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, grupos municipales del Ayuntamiento de la Unión. Esa es la propuesta concreta que hago, retiro la moción y a cambio hacemos una declaración conjunta de los tres grupos parlamentarios, pidiendo, en definitiva, naturalmente al Gobierno de la Nación a que se moje y se comprometa en los presupuestos generales del Estado, pero con el cuerpo de la moción aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento de la Unión. En el caso de que no se acepte, en cualquier caso yo retiro mi moción, con lo cual la enmienda a la totalidad no tiene ningún sentido, pero quiero saber si se acepta o no se acepta la propuesta de declaración institucional conjunta. Señor Pujante, de acuerdo. Propuesta... Yo he hecho la propuesta y la declaración sería conjunta de los tres grupos parlamentarios. No una propuesta de parte, sino una propuesta de los tres grupos parlamentarios. Si es una propuesta de los tres grupos parlamentarios, repito, no es ni más ni menos que la transcripción literal de la moción aprobada en el Ayuntamiento de la Unión, que no coincide. En cualquier caso, señor Pujante, ahora, cuando acabe su intervención, tendrá que intervenir el representante del Grupo Popular y después de eso, pues, haremos lo que proceda. Señor presidente, primero hay dos enmiendas de totalidad, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Popular. La propuesta que nos hace el señor Pujante yo creo que es de interés, ya que mantuvimos un acuerdo en el Ayuntamiento de la Unión y que hay presentadas tres mociones en este momento diferentes que pueden concluir en una única declaración institucional. Señora García Retegui, era una moción incidental, pues, no participar pues, en el debate. Pues no participo, no participo en el debate. Estoy de acuerdo con la propuesta que hace el señor Pujante y lo único que tendríamos que hacer, señora, es que… Señora García Retegui, eso es pronunciarse pediría, sobre el fondo de la cuestión, no es una moción incidental. Le ruego que me diga cuál es la moción incidental, pero no entrar en el debate y fijar la posición de ese grupo, bueno, que le corresponderá en el turno correspondiente. Pues la moción incidental es que existe una enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Socialista y que sería bueno que los tres grupos tuvieran la oportunidad de manifestar esa posición. Gracias. Sí, será. Señor Pujante, sí, concluya y después le daré la palabra a todos los grupos que se pronunciarán. Y como quiera que luego tenga un turno de palabra, pues me gustaría saber cuál es el pronunciamiento del Grupo Parlamentario Popular al respecto, y entonces yo procederé pues a retirar la moción con el fin de hacer la declaración institucional conjunta. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Vamos a ver. Entonces, ahora le corresponde la intervención al Grupo Socialista, que tiene también presentada enmienda de totalidad y que se pronunciará en los términos que considere. Señor López. Gracias, señor presidente. Bien, en primer lugar, ya lo ha anunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, estaríamos perfectamente de acuerdo y nos parece razonable que esta mañana se consumara esa retirada de la moción y pudiéramos presentar en este mismo acto un acuerdo con la petición, pero en este caso conjunta de los grupos parlamentarios, no en vía de la enmienda a la totalidad que ha presentado el Partido Popular, porque, miren, podemos llegar a un acuerdo, pero lo que no nos van a hacer es tomarnos el pelo, porque ahora venir a pedir lo que tenían que haber pedido antes y no dejar de haberlo pedido, tampoco es eso. Vamos a ser
vamos a consensuar, señor Sánchez Castañón, señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Si esa oferta es una oferta seria, que parece bien, positiva, la oferta que está haciendo el señor Pujante, podremos salir de aquí con una declaración conjunta y, por tanto, creo que es conveniente que se aceptara también por el Grupo Parlamentario Popular. No les cansaré mucho más. La enmienda a la totalidad que presentamos también, o sea, hablamos del año 2012, se añadió la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular. Señor presidente, creo que tengo derecho a poder hablar sobre esto. No. Es una enmienda a la totalidad que presentó el Grupo Parlamentario Socialista a esta misma moción. Realmente fue convertir una moción que había sido posterior y que, en todo caso, pues complementaba la petición, porque la moción de Izquierda Unida hablaba de que se pusiera en marcha la licitación. Nosotros pedíamos que se licitara y que se utilizara con el plazo que habíamos definido y con los fondos europeos. Era un complemento que, si además se produce la retirada, pues nosotros también, evidentemente, decaerá por sí misma, una vez que usted, si efectivamente se conviene. Quiero decirles, para terminar, que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda a estos presupuestos generales precisamente para esto, y se ha echado hacia atrás, se ha votado en contra por parte del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, yo les digo que yo me creo, si hoy volvemos a esto del consenso y nos lo creemos, pues que ustedes tienen la obligación de que lo mantengamos. Que mantengamos, por tanto, la palabra, al menos que salga de aquí, para que sus correligionarios y el Gobierno del Partido Popular, que tiene la última palabra, efectivamente consigne en los presupuestos de 2015 la partida para este consenso y para volver al sentido común en la regeneración de la Bahía de Pormán. Así lo esperamos. Muchas gracias. Gracias, señor López. Señor Sánchez Castañol. Bueno, vamos a ver. Nosotros siempre hemos dicho que vamos a consensuar. De hecho, de verdad que ustedes lo presentaron hace 2 años, con lo cual, 2 años después, no les ha preocupado mucho el tema, puesto que no han insistido. Nosotros sí vamos a aceptar la propuesta tal y cual se aprobó, porque yo lo que hice fue el viernes irme al municipio de La Unión, en concreto a su pleno, a las 8 de la mañana. Estuve allí, cogí lo que dijeron los portavoces de los distintos grupos, había una propuesta por consenso y lo único que hice, puesto que sus mociones solamente pedían que se pusiese algo de dinero en los presupuestos generales del Estado sin cifrarlo, y así en la Corporación Municipal de La Unión cifraba las cantidades y los años, las anualidades, que eran las que se recogían en el proyecto inicial, traerla y transcribirla aquí, puesto que me parecía corta llegar aquí el miércoles, hoy, día 12, sin ninguna propuesta, nada más que diciendo que se incluyera en los presupuestos generales del Estado una enmienda a los mismos, puesto que de todo es sabido que ya las partidas presupuestarias estaban ya cerradas en el Congreso. Sí que este grupo parlamentario y sí lo que este portavoz que tiene la responsabilidad en este momento de hablar de la Bahía de Pormán, su palabra siempre nunca se la comió. Y si yo he traído esta propuesta aquí es porque antes lo he consensuado con mi grupo parlamentario. Se lo he dicho a usted en la primera intervención. Lo que pasa es que o usted no oye o no quiere oír. Para usted lo más importante el viernes fue dar la rueda de prensa y pedir la dimisión del alcalde. Y ya que pasa el Segura por Blanca Barán y Cieza, pues ya también pedir la dimisión de Valcárcel y de no sé quién más. Vamos a ver. Sí, eso lo dijo usted en la rueda de prensa del viernes. Además, señor presidente, si me dejan, termino mi argumentación, que yo he sido muy paciente con lo que ustedes saben que me gusta hablar y le he escuchado muy atentamente. Es que escuchando muchas veces las cosas de la gente que sí llevamos trabajando estos 30 años, quizás aprendan algo para después, en posteriores legislaturas. Entonces, escuchen, aprendan y después seguimos debatiendo. Vamos a ver. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, pero ninguno. Ninguno, si esto es el consenso de los 3 partidos representados en la Corporación Municipal, si el reflejo es el mismo de esta Cámara, 11 concejales del PP, 5 del PSOE y 1 de Izquierda Unida, 33 diputados del PP, 11 del PSOE y 1 de Izquierda Unida. Es el mismo reflejo, si es la misma proporción. Y estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo, pero hay que decir las cosas como son y decirlas con sus tiempos y decirlas que sí, si a nosotros nos hubiese dado igual que el mismo viernes la hubiésemos firmado.
Si nos hubiese dado igual que lo hubiesen firmado los tres grupos, lo que nos parecía que se quedaba corto y de poner es cómo hacer un brindis al sol. Usted sabe que en las consignaciones presupuestarias hay que poner cantidades y hay que poner desde qué partida se detrae esa cantidad para incluir una partida, en este caso nueva. Y nosotros insistimos y hemos negociado y hemos hablado y ahí está. Y el compromiso de este grupo parlamentario y del Gobierno regional es el de instar, y así lo ha hecho, que lo hizo el presidente Valcárcel desde Bruselas, hablando con Arias Cañete, el anterior ministro, puesto que algo tiene que ver y algo tiene que saber de la cosa, puesto que la segunda suya es la nueva ministra, para volver a retomar el tema. Y está en perfecta sintonía y en perfecta armonía para que esto se haga. Ha pillado la desgracia, que ahí no, eso no tenemos culpa a nadie, de que llegue un señor que presenta un proyecto, no a la Unión, sino al Ministerio, y que llega cuando llegan los compromisos de plantear sus avales y demás, y cuando es la apertura de las picas que se le adjudica una obra, no cumple con sus compromisos. Eso puede pasar en cualquier lado, y seguro que en algunos ayuntamientos, algunos que hemos sido alcaldes y algunos alcaldes que está aquí en los bancos también de la oposición, también le habrá pasado en algún plan de obras y servicios o en cualquier sitio que haya llegado, o se han dejado la obra a medios porque ha quebrado esa empresa. Y afortunadamente, dentro de la desgracia, ha pasado antes de que empiece, afortunadamente. Y todavía se tiene arreglo y se tiene solución la cosa. Lo que no tendría una vez empezado y que hubiese pasado. Por lo tanto, si nosotros no nos duelen prendas de decir que hay que retomar. Mire usted, en cuanto a las responsabilidades políticas se las tienen que pedir a quien se las tengan que pedir. Pero también están las presunciones de inocencia y el buen sentido de las personas. Esto no son las checas ni los juicios sumarísimos. Hoy estamos en democracia, ¿eh? No estamos en el 36, estamos en democracia. Estamos en democracia, afortunadamente, sí. La Constitución que nos dimos todos en el año 78. Consecuentemente, debemos nosotros de adaptar las circunstancias. Y sí, vamos a aprobarla. Claro que se la vamos a ofrecer. Es la que ha presentado el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular. Es la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Y nosotros se la ofrecemos. No cabe la menor duda. Cuanto más consenso haya, mejor para la Unión, mejor para la comarca y mejor para la región de Murcia. Porque vuelvo a reiterarle, no solamente la bahía de Bormán es del municipio de la Unión. Casi el 90%, el 80 y tantos% es de la Unión, pero hay un tanto por ciento que es de Cartagena. O sea, que afecta a dos municipios. Y afecta no solo a esos dos municipios, sino a la comarca entera, porque sería el futuro. Primero, el deber histórico del mayor desastre ecológico que ha habido en el Mediterráneo. Segundo, por el que se pueden crear puestos de trabajo. Y yo creo que es bueno para la región, como punto de partida de un futuro propio y cierto, en beneficio de ese municipio en particular, de la Unión, de la creación de riqueza y puestos de trabajo con el turismo, un sector tan importante como es para el Estado español, como es para España. Y estamos totalmente de acuerdo, señor Pujante. El Grupo Popular va a aceptar la moción. En vez de que la encabece el grupo, este portavoz, en nombre de su grupo parlamentario, que la encabecen los tres portavoces, la firman ustedes, y este portavoz no es que retira su moción, sino que la mantiene, puesto que al estar consenso usted no va a retirar la suya, y la firman ustedes tres y sigue adelante, que eso es lo que nos preocupa al Grupo Parlamentario Popular, por el bien de la Unión y por el bien de la región de Murcia y por el bien de España. Muchas gracias. Señoría, el presidente ha escuchado las intervenciones de los grupos y las ha entendido, pero hasta este momento no sabe cuál es el texto que se debe someter a votación. Bueno, con carácter previo, después me referiré a la propuesta concreta, pero con carácter previo porque estoy en el turno de réplica, naturalmente, y quiero hacer uso argumentativo del turno de réplica, ¿no? Hace dos años, efectivamente, se planteó la iniciativa cuando correspondía, y desde hace dos años el Grupo Parlamentario Popular no ha tenido a bien que se abordase el tema. Luego, la responsabilidad recae sobre el grupo mayoritario. La responsabilidad no solo de que no se debatiese aquí en la Asamblea Regional, sino la responsabilidad política, la responsabilidad política del retraso inaceptable en el proceso de la regeneración de la bahía de Bormán. Porque el año que viene, 2015, era cuando se tenía que haber terminado la regeneración de la bahía de Bormán. Y si no se va a terminar el año que viene, tan solo, quizá, y esperemos que ese quizá sea realidad,
comenzará en el año 2015 la regeneración de la bahía de Portmán. Y la responsabilidad es del Partido Popular. La responsabilidad es íntegramente del Partido Popular. Y mire usted, señor Sánchez Castañol, usted ha hecho referencia al 36. Yo podía hacer referencia a los juicios o a los no juicios de la época del franquismo, que están más cercanos y, además, son sin duda alguna mucho más, tienen mucho más que ver con lo que usted ha dicho. Pero yo aquí hablo de responsabilidad política, no de responsabilidad penal. La responsabilidad penal, efectivamente, entra en juego la presunción de inocencia que consagra nuestra Constitución. Pero la responsabilidad política es otra cosa. En Alemania, un ministro dimitió por haber copiado una tesis doctoral. ¿Cometió delito? No. Pero asumió su responsabilidad política. Y otros, cuando pierden unas elecciones, asumen su responsabilidad política y presentan su dimisión por haber obtenido un pésimo resultado electoral o por haber realizado una mala gestión. Por eso se asumen responsabilidades políticas. Pero es que aquí ni Dios asume responsabilidades políticas, ni Dios asume responsabilidad por haber hecho las cosas mal. Y cuando se hacen las cosas mal, hay que asumir responsabilidades políticas. Señor Sánchez Castañol, las haga quien las haga, las tiene que asumir. Y en este caso concreto, las tiene que asumir el Partido Popular. Al menos debe de pedir perdón, al menos autocrítica. Es que ni siquiera eso se hace. Vayamos a la propuesta. Yo retiro mi moción. Por tanto, al retirar mi moción, automáticamente, señor presidente, automáticamente, ya, pero es que parece ser que hay alguien que no lo ha entendido. Entonces tengo que repetir. No establezcan diálogos. Continúe, señor Pujante. Retiro mi moción. Al retirar mi moción, decaen las enmiendas. Por tanto, ahora mismo no existe nada. Ni la moción de Izquierda Unida, ni la enmienda del señor Sánchez Castaño del Partido Popular, ni la del Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, tenemos que partir de cero. Y partir de cero significa partir de cero, no partir de la enmienda del Partido Popular ni de la moción de Izquierda Unida, significa partir de cero. Y el texto que yo propongo, el texto de consenso de los tres grupos parlamentarios, no es ni más ni menos que la transcripción literal de la moción aprobada en el Pleno de la Unión, cambiando la Unión, Ayuntamiento de la Unión, por Asamblea Regional de Murcia. Simplemente, nada más, eso es lo que yo propongo y me gustaría conocer el parecer. En cualquier caso, guarden silencio, por favor. En cualquier caso, ha sido retirada la moción. Por tanto, decaen las enmiendas, pero me gustaría saber cuál es la posición sobre la declaración institucional. Muchas gracias. Guarden silencio, señorías. El proponente de la iniciativa acaba de confirmar que la retira. Y concluidos todos los turnos de intervención de los grupos, desde luego las enmiendas decaen, no se pueden vender lo que no existe. Por lo tanto, el debate en este momento ha concluido. Si mañana se ponen de acuerdo y traen ese escrito del Ayuntamiento de la Unión o el que tengan a bien, pues se someterá al debate. No, ahora no se puede votar, ahora no existe ya nada de debate. Ha retirado su propuesta. Señorías, permítanme que explique la situación para concluir. Insisto, si el proponente retira su iniciativa, no ha lugar a presentar otra en este momento, ni por supuesto a debatir las enmiendas a una iniciativa que ya no existe. El debate ha concluido, señorías, se suspende la sesión. Dame el papel. A ver. Thank you.